Es una festividad que se remonta al siglo XIX, aunque se cree que realmente data de milenios atrás. En ella se observan cómo mujeres jóvenes cantan y bailan alrededor de un árbol decorado, para luego ser llevadas hasta el río, donde piden salud para ellas y sus familiares. El traje femenino consta de blusa de manga larga con bordados en rojo y negro, un fondo bordado y una falda de color rojo y negro. También usan chaleco, delantal y unas características botas rojas. El adorno más elaborado es la corona de flores. Esta es embellecida con cintas de colores, las cuales representan el estatus social de la mujer. El hombre, por su parte, usa una camisa bordada al frente, pantalones amplios de diversos colores, así como la faja. Las botas, al igual que en el caso de las damas, son de color rojo. Ucrania.
¡Wow! ¿Qué tal? Sí. A esta hora de la mañana. ¿Con esa energía? Claro que sí. Y entonces el director... Llamamos al señor director. Wasil Bondarenko para que reciba. Wasil Bondarenko recibiendo allí la fotografía del recuerdo. Y la gente lo aplaude y aplaude la participación de Ucrania. Solicitan por aquí con carácter de urgencia al señor Arnaldo Pérez.